Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, qué gusto que estemos otra vez reunidos, bienvenidos. Que tengamos pues un buen inicio de semana, que hayamos tenido un buen día, pues a veces los lunes se hacen pesaditos, toca día pesado, pero aquí estamos, aquí tenemos que estar. Muy bien. Estamos a 13 participantes, así que pues nos hacen falta unos cuantos todavía. Vamos al inicio, ya le dimos espacio, ¿verdad? Así que vamos a continuar con el desarrollo de la sesión. Para este día, perdón. Tenemos entonces el desarrollo de las tablas. Hasta este momento hemos visto rangos de datos, que si bien es cierto, naturalmente Excel aparentemente tiene como una estructura, su diseño es como parece una tabla, pero Excel hace una diferencia entre utilizar tablas y en sí su natural cuadrícula de filas y columnas. Entonces vamos a ver algunas bondades que tiene utilizar las tablas y algunas diferencias entre utilizar tablas y simples rangos de datos. Entonces Excel nos facilita la administración y el análisis de un grupo de datos relacionados. Puede convertir un intervalo de celdas en una tabla Excel, anteriormente conocida como Excel lista, que son las que hemos venido viendo anteriormente. Esto pareciera que nosotros le hemos dado como color de relleno a las filas, que hemos aplicado filtros con este tipo de botones que están acá y que simplemente hemos aplicado bordes, pareciera. Pero si ustedes observan este icono que está aquí en la esquina, que es súper pequeño, parece un ángulo recto, parece como una L, como en espejo. Ya con eso, nosotros podríamos determinar que no es un simple intervalo de datos o no es una simple lista de datos, ¿verdad? Entonces, eso vamos a ir reconociendo. ¿Cuáles son los que sí se comportan como tablas y los que no? Entonces, una tabla puede incluir los elementos siguientes, como la fila de encabezado, ¿verdad? La fila de encabezado, si bien es cierto, nosotros cuando aplicamos filtros, pues aparece de esta manera, con esos botones tipo flecha que representan los filtros. Entonces, la naturaleza o la particularidad de las tablas en Excel, entonces, poseen su fila de encabezado, que es precisamente donde está la fila verde. La fila de encabezado. De forma predeterminada, una tabla tiene una fila de encabezado. Cada columna de la tabla tiene activado el filtrado de la fila de encabezado para que pueda filtrar u ordenar los datos de la tabla rápidamente. Se comporta igual que como hemos visto los filtros anteriormente. La otra cosa con la que cuenta la tabla es una fila con bandas. Aquí se puede notar que hay una fila que está un poco más, el relleno está un poco más fuerte y el otro está un poco más claro y así como que va intercalado. Y entonces esa se le conoce como filas con bandas.
Ok, Jenny, tal vez si reinicia los dispositivos, puede ser, algunas veces eso pasa. Bueno, de hecho, el clima no es tan favorable porque, por ejemplo, por esta zona está pringando, o sea, está súper, súper poquito. Yo espero que no nos vaya a afectar la lluvia, ¿verdad? Pero tal vez si reinicia los dispositivos del internet o con el que se está conectando, puede ser que le mejore la señal un poco. Y si es por cuestión climática, pues difícilmente quizás le va a mejorar, pero espero que por lo que vaya viendo, vaya comprendiendo. Muy bien, entonces esas son otras de los elementos que contiene un tablet. Y otra cosa tiene también o viene incluida en la tabla, son las columnas calculadas. Al introducir una fórmula en una celda de una columna, de una tabla, puede crear una columna calculada en la que esa fórmula se aplica de forma inmediata a todas las otras celdas de esa columna de tabla. Y esta es la diferencia que vemos en las referencias de tabla. Pues lo mismo que nosotros sumemos, por ejemplo, B2 y C2. Aquí no están esas referencias. Si se fijan, toma una referencia que se llama estructurada. Table 1, que así es el nombre de la tabla, de esta tabla, de este ejemplo, lo separa con corchetes y una arroba y coloca los títulos de las columnas. Entonces es otro tipo de referencia, ¿verdad? Está haciendo referencia a estas celdas que usualmente nosotros las conocemos en su forma natural, B12-2, pero que acá toma en cuenta la estructura de la tabla. También las tablas incluyen una fila de total. Y una vez que agreguemos una fila de total a una tabla, Excel le proporciona una lista desplegable. No solamente podemos tener sumas disponibles, sino que también podemos tener otras funciones disponibles, como promedio, recuento, y aquí se muestra. Y al seleccionar esas opciones, alguna de ellas, pues la tabla se convertirá automáticamente en una función subtotal. Y eso lo vemos acá. Cualquiera de las funciones que se utilicen acá o que se seleccionen acá, se van a mostrar también en la barra de fórmulas con la función automáticamente subtotal. La siguiente también es el que les decía, el controlador de tamaño. Aquí en la esquina de la tabla aparece el controlador de tamaño, que lo que va a permitir es arrastrar la tabla hasta el tamaño que se desee. Ya sea que se quiera arrastrar hacia la derecha o hacia abajo, eso va a cambiar de tamaño. O simplemente también queremos hacer o tener una tabla más pequeña, pues igual se arrastra hacia adentro, ¿verdad? Entonces, ese es el controlador de tamaño. Para crear una tabla, entonces, podemos tener esta opción de irnos a la pestaña Inicio y dar formato como tabla. Se elige un estilo, hay algunos estilos para elegir, y dice que en el cuadro de diálogo, formato como tabla, seleccione la casilla situada junto a mi tabla como encabezado. Nos va a aparecer un cuadro de diálogo nomás con esa opción. Si desea que la primera fila del rango sea la fila de encabezado. Y si lo deseamos así, pues aceptamos. Entonces ahora no teníamos una plantilla disponible, pero vamos a hacerla muy fácilmente, así como se nos indica, ¿verdad?, en la plataforma.
Por ejemplo, tenemos ya el Excel abierto y en la plataforma se nos indica que hagamos una tabla siempre de vendedores y meses, ¿verdad? En la tabla está mostrando 5 vendedores y 5 meses. Y vamos a utilizar la función aleatorio.entre, que la hemos venido utilizando para que nos muestre valores aleatorios. Justamente haremos eso. Empezamos a construir entonces la tabla. Vendedores, vendedor 1. Y aquí pues simplemente hago un arrastre y aquí se muestran 2 meses. Y aquí vamos a generar números aleatorios. Entonces seleccionamos el rango, utilizamos la función aleatorio.entre y vamos a generar números que vayan desde 100 hasta 999. Fíjense que lo voy a volver a hacer para explicarles cómo es que se hace así bien rápido. Seleccionan el rango donde ustedes quieren aplicar una fórmula y en este caso la fórmula que vamos a aplicar es la función aleatorio.entre. Y dijimos que lo íbamos a hacer entre 100 y 999. Cerramos el paréntesis. Entonces, en lugar de dar enter, voy a presionar. Disculpen que voy a presionar control enter. Entonces, para que de una vez me muestre ya los valores en todo el rango seleccionado. Recuerde que para que la fórmula desaparezca y los números no estén cambiando, porque si yo lo dejo, estos números no van a ser estables, van a estar cambiando por la función activa. Entonces, recuerde que copiamos, hacemos clic derecho y seleccionamos el pegado especial que es de valores para que solamente nos deje los valores. Ok. Ahí presiono escape para que desaparezca la selección, ¿verdad? O la fila, lo que aparecía marcado. Podemos fijarnos nosotros cuando ya tenemos, digamos, una tabla, nosotros comenzamos como a aplicar lo que sabemos, ¿verdad? Lo básico, seleccionamos, nos venimos al icono de acá que dice todos los bordes, le ponemos borde y decimos nosotros le vamos a dar aquí un relleno, ¿verdad? Y eso es como usualmente podríamos hacer, ¿verdad? Y ahí ya hicimos, ah, pues ya le cambiamos un poquito la apariencia, ya cambiamos ese rango de datos, pero no es una tabla, sino que sigue siendo un rango de datos. Lo que voy a hacer es que voy a copiar esta tabla o esos datos y los voy a pegar por acá. Pero le voy a buscar un pegado donde se venga sin formato, donde se vengan solamente los valores. Entonces ese sería este, donde se vengan solamente los valores. Control Enter, Bonnie. Y la fórmula sí, claro que sí. Yo lo repito nuevamente. Lo voy a hacer aquí. Aquí lo voy a hacer. Cuando yo tengo esos casos, ¿verdad? Yo selecciono el rango donde quiero generar los números aleatorios. Y como ya ven ustedes que al seleccionar un rango queda una celda activa. En este caso me ha quedado la celda C14. Es bien notoria porque cabal es la celda que es como la primera de la selección.
Entonces dijimos, ¿verdad?, que íbamos a hacer la fórmula aleatorio.entre, que devuelve el número aleatorio entre los números que especifique. Hago doble clic y selecciono, escribo el número que quiero que me devuelva, separado por punto y coma, el número inferior y luego el número superior. Ese es el criterio que yo he tomado ahorita, ¿verdad? Recuerde que pueden escribir los números que ustedes deseen generar. Entonces, para mí serían esos. Entonces, aquí, en lugar de dar solamente Enter, presionamos Control Enter para que nos pueda llenar la selección. Y allí pues les explicaba que vamos a quitar la fórmula. Control C y hacemos la opción de pegado solo de valores para que ya queden fijos esos valores a trabajar. Bien. Entonces les decía, podemos aplicar bordes, podemos aplicar color de relleno. Incluso voy a insertar unas filas aquí. A insertar unas filas y decir, aquí queremos un total. Fíjese, aquí digamos quiero una, vamos a ver. ¿Se acuerdan que el método abreviado para hacer una suma? Esto es igual, yo lo puedo hacer rápido. Puedo seleccionar el rango de datos con la fila donde quiero la suma y presionar al Shift igual. Ese es el método abreviado. Recuerde, aquí mismo sale, acá mismo sale. Entonces, ahí está. Ahí solo dice al más igual, pero yo presiono Shift porque para que salga el igual es con Shift 0. Entonces, por eso lo hago. Lo voy a volver a hacer. Si yo quiero una suma aquí, selecciono el rango más la fila donde quiero la suma. Entonces presiono Alt Shift igual y yo tengo muy rápidamente una suma. Alt Shift igual. Y aquí ya tengo una suma. Y vea, solo verifico aquí, ¿verdad? Que va la suma de C5 a C9 y así sucesivamente de la fila 5 a la fila 9. Ahora voy a ubicarme en el segundo rango. Esto es lo que básicamente y normalmente podemos hacer. Y está la pestaña Insertar en los comandos de tablas. Aparece aquí la opción de tabla y vea que allí tiene un atajo. Hay comandos que cuando usted deja el puntero sobre el comando, le aparece el método abreviado. Entonces, o nos vamos a insertar tabla o presionamos Control Q. Entonces, cuando yo presiono tabla, automáticamente reconoce la zona y dice que va de B16 a G21. Me fijo exactamente que ese es mi rango de datos. Está activa la casilla, la tabla tiene encabezados. Se la vamos a dejar activa. Presionamos aceptar. Y vean ustedes que automáticamente le dio un formato como de manera predeterminada, le dio ese color. Aplicó los botones de filtros. Aquí está el controlador de relleno o el control de tamaño de la tabla, que si nos ubicamos sobre ella y, digamos, queremos ampliarla, pues ahí está, ¿verdad? Y esa es como una de las ventajas, que mire que automáticamente me apareció el mes 6. Y esto difícilmente yo lo puedo hacer en una selección de esta. O sea, si yo hago esto, lo que pasa es que
Mire, mire qué diferencia, ¿verdad? Que es lo que sucede con un rango normal y un formato como tabla. Si yo lo hago hacia abajo, pues ahí me aparece que la tabla llega hasta ahí. Y si yo, por ejemplo, esto lo bajo, aquí no me conviene, pero mire lo que pasa. Mire el comportamiento diferente que tiene. Y de qué otra forma. ¿De qué otra forma sabemos qué es una tabla? Si es esto o es esto. Porque alguien puede maquillarlo y que presente tabla. Pero si se fijan, si yo me quedo en la tabla de acá, aparece una pestaña aquí en la parte superior que se llama diseño de tabla, cosa que no aparece aquí. Cuando hago clic sobre este rango, aquí no pasa nada, pero si hago clic aquí, pues se activa una pestaña diseño de tabla. Entonces, esa es también como nos podemos dar cuenta que es una tabla. También para hacer una tabla se utiliza el método abreviado control T. Ahí decía control V que también funciona, o también control T. ¿Verdad? Entonces, cuando nos damos cuenta de que es una tabla, aparecen algunas opciones. Por ejemplo, que a la tabla se le puede dar nombre de manera predeterminada. Se llama tabla 1. Se puede cambiar el tamaño de la tabla. Aquí nosotros podemos, lo voy a cambiar, también se puede hacer. Voy a seleccionar solamente el rango donde hay datos. Y si presiono aceptar, vean ustedes que se desaparecen los demás, porque yo ya cambié el tamaño de la tabla. Cuando vemos estas tablas, estamos a un paso de ver tablas dinámicas. Las tablas dinámicas no las veremos en este curso. Usted las verá en el intermedio. Pero estamos, con este comando tabla, estamos a un paso de ver tablas dinámicas. Hay una herramienta también, un comando que dice quitar duplicados. Y lo voy a hacer quizás de manera intencional. Voy a seleccionar estos dos datos y me los voy a traer para acá, los voy a pegar. Vea que yo no le di formato, ¿verdad? Sino que automáticamente tomó el formato de arriba, el de la tabla, porque reconoció que la zona es una tabla. Dice cómo hizo eso de poner el nombre de la tabla. El nombre de la tabla. A ver, no sé si se refiere a esto, donde dice el nombre de la tabla. Su nombre predeterminado se llama tabla 1. Desde el momento que se inserta una tabla, Excel le asigna un nombre y se llama tabla 1. Yo le puedo cambiar el nombre, ponerle vendedores, por ejemplo. No sé si se refiere a eso, Rosa. El nombre de la tabla. Sí, ok, muy bien. Entonces hay eso, ¿verdad? Aquí ya no dice tabla 1, sino que dice vendedores porque yo acabo de cambiar. Entonces podemos personalizar esos nombres. Muy bien. Puse estos datos para que viéramos en la función de quitar duplicados, digamos. Me quedo en cualquier parte de la tabla. Un momentito, me dan un momentito, por favor. Ok, me quedo en cualquier parte de la tabla. Y aquí está esta opción que dice quitar duplicados. Entonces acá
O yo puedo seleccionar, ¿verdad? Los valores que contengan duplicados, ¿verdad? Yo aquí quizás no voy a cambiar nada y voy a ver qué pasa. Voy a presionar aceptar. Y me dice, hay un cuadro de información que me dice, dos encontraron y quitaron valores duplicados. Cinco quedan valores únicos. Tenga en cuenta que los recuentos pueden incluir celdas vacías, espacios, etc. Entonces vea cómo me quitó los duplicados. Yo lo hice de manera intencional para que nos diéramos cuenta de cómo se quitaron los duplicados que identificó. Luego tenemos la opción que dice convertir en rango. Esto es cuando, por ejemplo, yo ya no quiero la tabla. Y convertir en rango es que se me va a poner igual a esta. Igual en el, no quizás en formato, sino en el sentido de que esto ya no se va a comportar como tabla. Simplemente se va a convertir en un rango normal. Entonces, dice, me pregunta, ¿desea convertir la tabla en un rango normal? Le presiono que sí, cuando ya estoy segura y vea lo que pasa. Ha quitado los botones de filtros, ha desaparecido la pestaña diseño de tabla porque esto ya no es una tabla, simplemente es un rango de datos. Pero como quiero hacer la tabla nuevamente, el atajo también era control Q. Nos muestra nuevamente este cuadro de diálogo en que la tabla tiene encabezados. Y ahí pues ya otra vez se ha convertido en una tabla. Tiene la opción de insertar segmentación de datos. Cuando presiono eso, pues aquí me aparecen los encabezados de la tabla. Si, por ejemplo, yo quisiera seleccionar solamente, digamos que los segmentos, a ver, voy a dejar que sean los meses nada más. Solo voy a activar esos. Al quitar duplicados, elimina filas siempre. Fíjese que ahí lo eliminó porque lo detectó todo como duplicado, ¿verdad? Pero digamos, ¿qué pasaría si yo selecciono estos datos? Y digamos que ahí, vamos a ver, digamos que yo ahí le pongo cualquier otro dato. Le voy a poner otra, voy a generar otra vez los números y se me olvidó hacer lo que hice para que nos saliera más fácil, pero lo vamos a hacer igual fácil también. Vale. Allí en verdad no hay datos duplicados, ¿verdad? Aquí no hay datos duplicados. ¿Qué quieres? Que nosotros digamos, no, pero el 3 y el 4 está repetido. Podría estar repetido, pero así puede ser la manera correcta, ¿verdad? Y ahorita ya tengo valores diferentes. ¿Qué pasaría si me voy a quitar duplicados? Y digamos que voy a anular selección y digamos que solo voy a activar, digamos, la columna vendedores. Y voy a presionar aceptar. Pasa lo mismo. Selecciona la fila completamente, o sea, la elimina. A ver, voy a darle deshacer y voy a ver qué pasa con otra prueba. Vamos a ver, quitar duplicados y digamos que solo voy a desactivar vendedores. Vamos a ver qué pasaría. Presiono aceptar. Ahí no creo que, ajá, precisamente no encontró porque a pesar de que aquí están repetidos 3 y 4, que en muchas de las ocasiones no importa, ¿verdad? Los vendedores pueden estar repetidos, no importa cuántas veces, pero si sus datos son diferentes. No encontró duplicados porque yo desmarqué.
que no me comparara la columna vendedora. Entonces, como exactamente no encontró valores iguales, ¿verdad? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, al vendedor 3 le dejo los mismos valores? Ir a quitar duplicados y digamos, voy a anular selección y voy a decir, bueno, seleccionar todo, igual voy a desactivar la casilla de vendedores. Veamos qué pasa. Vamos a presionar aceptar y nos dice, lo encontró siempre. A pesar de que desmarqué vendedores, pero como los valores eran iguales, entonces va a eliminar toda la fila. Entonces voy a presionar Control Z. Entonces ya vimos cómo se va comportando, Lidia. No sé si he despejado su duda. Algunas veces, pues. Ok. Dice Dela, yo lo estoy intentando, pero me dice que no hay valores duplicados, a pesar que he repetido hasta 3 valores. Veamos nuevamente, vamos a ir, me quedo en la tabla, diseño tabla, quitar duplicados. Quizá habría que seleccionar, ¿verdad? Porque, vaya, aquí de manera predeterminada me marca todos los campos. Me marca todos los campos. No hago más nada y lo más probable es que me va a eliminar siempre el vendedor 3, ¿verdad? Es lo que justamente esperábamos. Pero no sé si dice que se encontraron uno se encontraron y quitaron valores duplicados, 6 quedan valores únicos. No sé si nos quisiera compartir, Adela, para que podamos tal vez ver sería el problema. Ok, nos comparte entonces. Tiene el vendedor 4 repetido, ajá, solo como nombre, los valores están diferentes. Va, digamos, usted se queda en cualquier celda, en cualquiera, no es necesario que la. Ah, pero es que así como lo está haciendo. Volvamos a ir a donde dice quitar duplicados. Vaya. Lo que pasa que en verdad no hay valores duplicados. Porque si se fija, va a menos que quite, ajá, el vendedor 4 sí, pero los registros de cada mes son diferentes. Entonces, digamos que usted selecciona, digamos, anular selección, póngale. Allá en el botón que está arriba que dice anular selección. Marque solamente donde dice vendedores. Veamos qué pasa. En ese caso sí, ¿verdad? Porque, ajá, se lo quitó. Porque como se marcó que solamente nos buscara valores duplicados en la columna vendedores, ¿verdad? Y en lo demás no importaba. Entonces, en verdad, como lo tenía antes, no habían valores duplicados completos en fila.
Entonces, no sé si se va comprendiendo el comportamiento de quitar duplicado. No sé si le queda un poco claro a Adela o está confuso aún. No, maestra, ahora sí. Lo que pasa es que yo pensaba que me iba a buscar los valores en la tabla en general, pero lo que hace buscar es sobre una fila en específico. Sí, cierto. Ok. Sí, si ya queremos buscar como valores repetidos en una tabla o duplicados, allí sí quizás nos iría mejor utilizar el formato condicional, que también le identifica cuáles son los valores que tiene repetidos. Pero en este caso de quitar duplicados se comporta así. Okay, gracias, maestra. De nada, un gusto. No sé si Es ya encontró donde dice dejar de compartir, es un botón rojo. ahorita lo estoy buscando. Tal vez si se ubica en sobre la pantalla que está compartiendo, o sobre Zoom, o tal vez si. Ahí encontré. Vaya, está bien. Bien, entonces es así como se comporta el quitar duplicados. Segmentación de datos. La segmentación aparecen los encabezados de la tabla y decía, vamos a ver, que se queden los 5 meses. Presionar aceptar. Y lo que pasa es eso, aquí puede que no tenga como la mayor, lo voy a acomodar, ya que son como objetos, puede que este no sea el mejor ejemplo para utilizar segmentos. Esto usted cuando utilice tablas dinámicas, lo va a utilizar bastante. Son sumamente útiles. Esos son segmentos. Entonces, si se fijan, los segmentos son como otro tipo de filtro. Por ejemplo, yo seleccioné aquí un 236, entonces me dejó que el valor 236 del mes 1 corresponde al vendedor 4. Y si se fijan, se comporta igual como un filtro. Vea, cuando veíamos los filtros, los números se ponían en azul y las demás filas pues se ocultan. Aquí borramos el filtro en ese icono para borrar filtro. Y así, ¿verdad? Yo puedo ir, quiero ver ahora, por ejemplo, la compañera que tenía como varios valores repetidos de manera intencional, pero depende también, ¿verdad? Porque si yo solo quiero el mes 5 y quiero este valor, exactamente va a filtrar la tabla solamente a ese valor. Mes 5, el valor 212. Entonces, digamos, puedo yo ir como, esto se borra normal, como borrar un objeto, se selecciona, se presiona la tecla suprimir para borrar los segmentos. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si yo solo dejo activo los vendedores? Este pueda que sea un poco más útil, porque vea, a pesar de que yo acá aparentemente tengo repetido al vendedor 4, aquí no me aparece repetido. Simplemente, si yo digo, solo quiero ver al vendedor 1, pues solo a ese vamos a ver. Quiero ver solamente al vendedor 4. Y ahí está donde aparece 2 veces, ¿verdad? Que solo queremos ver al vendedor 4. Ahorita, Rosa, se lo digo nuevamente. Vamos, voy a borrar el filtro. Voy a borrar ese segmento. Me quedo aquí. Recuerden, debo estar en cualquier lugar dentro de la tabla, no debo seleccionarla toda, simplemente debo estar dentro. Pestaña diseño de tabla. Aquí está la herramienta o el comando insertar segmentación de datos. Aquí está. Entonces, cuando presionamos, nos aparece este cuadro mostrándonos
los encabezados de la tabla. Entonces dije yo, solo quiero marcar vendedores, nada más, solo eso. Entonces ahí ya me aparece el segmento y como se comporta como objeto, yo lo puedo mover, lo puedo ajustar. Esto, así digamos, ya puedo hacer esto. Se comporta como objeto. Entonces digo, si yo quiero como mostrar o filtrar más de un vendedor, tengo que activar la selección múltiple, que es este botón. No sé si ahora logro verlo, Rosa. Ok. Entonces, cuando ya tengo activa la selección múltiple, yo ya puedo decir, quiero ver al vendedor 2. Bueno, voy a borrar los filtros, voy a desactivar la opción múltiple o la selección múltiple. Selecciono al vendedor 2, activo la selección múltiple y al vendedor 5. Como si quisiera hacer una comparativa, ¿verdad? O quisiera mostrar solamente a esos dos vendedores. Perfectamente se puede hacer. Esos son los segmentos. Y los segmentos tienen su propia pestaña. Los segmentos tienen su propia pestaña en el que también le podemos poner un título a la segmentación. Podemos aquí hacer una configuración de que si queremos, como queremos el orden, ¿verdad? Aquí ustedes pueden venir si quieren a cambiar las opciones de acuerdo a sus criterios. Aquí están los estilos de segmentación de datos. Le pueden cambiar, ¿verdad? El estilo. Esto simplemente es un estilo, ¿verdad? Por ejemplo, este que es un poco más oscuro. Tiene también que si los queremos alinear, por ejemplo. Aquí dice columnas 1, pero de pronto, a ver, hay 5 vendedores. ¿Qué pasaría si yo en como, está mostrándose solo en una columna, pero de pronto digo yo, quiero que tenga 5 columnas, entonces tengo que ajustar, ¿verdad? En algún momento lo podríamos necesitar. Aquí ya está mostrando el segmento 5 columnas y podríamos incluso colocarlo aquí, ¿verdad? Para que aparentemente digamos, ah, ok, tenemos ya otro tipo de filtros aquí. Borrar filtro, vendedor 1, vendedor 3, vendedor 5, ¿verdad? Que sería como otra forma de que lo pueden utilizar, ¿verdad? Borrar filtros. Y este es el segmento con esa particularidad, con su alto y ancho y el tamaño. Se puede tratar como a un objeto la segmentación. Entonces aquí tal vez para hacer un poquito la diferencia, ¿verdad? Uno puede decir, ah, ok, ahí podemos hacer los filtros. Las otras opciones que tienen. Esto no lo vamos a ver en este, esto más que todo se ve cuando ya está enfocado a bases de datos, pero ahorita no nos estamos enfocando a bases de datos. Aparecen las opciones de estilo de tabla. Aparece una fila de encabezado activa. Si se quita, pues no tendría sentido, ¿verdad? Si queremos activar la fila de totales, vea que se activa la fila de totales sin que yo haga esto. Aquí automáticamente nos apareció, vean, la suma, ¿verdad? Si hago clic en ese botón, pues nos aparece la suma. Pero si yo no quiero la suma, quiero el promedio, pues ahí está. O sea, no tengo que estar haciendo yo las fórmulas, sino que ahí me aparecen las funciones.
Y no solamente lo quiero en el mes 5, sino que lo quiero en los otros meses, lo quiero también en el mes 4. Puedo querer la suma en el mes 5. Puedo querer el promedio en el mes 4. O también la suma. Puedo querer el valor mínimo del mes 3. Y ahí esta es la ventaja, ¿verdad? Cosa que aquí es bien difícil hacerlo. Si queremos los mínimos, tenemos que hacer otra fila. Pero acá, en una sola fila, nos estamos mostrando varias opciones. Aquí quiero el valor máximo del mes 2. Y aquí quiero, por ejemplo, el promedio del mes 1. De tal manera que, vean aquí, los subtotales van cambiando. Va cambiando también el número. Entonces, acá tengo. Aquí tengo el promedio. En este mes 2 tengo el valor máximo. En este el valor mínimo. En este tengo la suma y en este también tenemos la suma. O funciones, ¿verdad? Ahí le aparece la opción de más funciones para lo que se quiera agregar. Entonces, es una ventaja también tener la fila totales. De pronto, si queremos seguir agregando más datos, simplemente la desactivamos, ¿verdad? Y podemos decir, ah, ahora va el vendedor. Y vea que automáticamente me adoptó el formato de tabla, cosa que no sucedió aquí. Vea que yo aquí agregué una fila, pero nada que ver, no me le puso borde, no me le puso nada. Y acá sí, ¿verdad? Entonces, 100, 225, 100, vendedor 7, ¿cuál, verdad? 900, 850. E igual puedo activar la fila de totales. Y no pasa nada, ¿verdad? Ahí está la fila de totales otra vez. Igual yo puedo cambiarle las funciones. Puedo filtrar aquí también y ver si yo filtro, como tengo repetido al vendedor 4, vea lo que va a pasar aquí. Estos son los totales. Pero si yo digo solo quiero al vendedor 1, pues mire, se ajusta. La fila de total se ajusta. No tengo que estar recalculando, sino que automáticamente me saca los totales, promedios o lo que sea, solamente el vendedor 1. Y si yo quiero al vendedor 4, que es el que estaba repetido, el vendedor 4, solamente me deja los datos del vendedor 4. O sea, filtra, por eso es que aplica la función subtotal, porque va a depender del filtro, así la fila de totales se ajusta. Y vean cómo vuelven los valores a la normalidad en la fila de totales cuando ya mostramos todos los datos. Las filas con bandas son precisamente estas, ¿verdad? Vamos a ver, activa la con bandas. Bueno, no se vio mucho el cambio, pero las filas con bandas son precisamente estos colores que le asigna, ¿verdad? Si, por ejemplo, ¿qué pasaría? Ahí nos deja una pequeña ayuda. Primera columna, muestra el formato especial para la primera columna de la tabla. Formato especial, la resalta la primera columna. Última columna, resalta la última columna sin que nosotros tengamos que estar seleccionando, poniendo negrita. Columnas con bandas, pues ahí está. Le aplico también las columnas con bandas. El botón de filtro, si en algún momento no queremos el botón de filtro, también se desactiva. Podría ser que el botón de filtro en algún momento no se utilice porque estamos utilizando, por ejemplo, este tipo de filtros, el del segmento. Puede ser, ¿verdad?
La fórmula para los subtotales. Fíjese que como esa nosotros no la escribimos, sino que solo la seleccionamos, le activamos a la tabla. Vale, digamos que le voy a desactivar. En este momento no tenemos sumas, no está la fila totales. Pero si yo se la activo aquí en la pestaña diseño de tabla, recuerde que yo debo estar dentro de la tabla para que se active la pestaña. Activo fila de totales. Entonces, si bien es cierto, nosotros podemos utilizar la función subtotales. Si nosotros queremos, la podemos usar. En este caso, nosotros no la ponemos nosotros, sino que automáticamente la tabla ya la incorpora la función subtotales. Yo simplemente selecciono qué función necesito. Recuento, por ejemplo. De acuerdo. Y aquí sí queremos cambiar los estilos, ¿verdad? Queremos cambiar los estilos. Digamos, queremos este, por ejemplo. No me lo está aplicando a todo. Aquí, si ustedes se fijan, lo que está haciendo aquí, por ejemplo, es aplicando, aquí cabal se nota, ¿verdad? Que deja como resaltado todo el borde. Aquí no me lo está aplicando. Quiero ver, voy a convertir en rango, voy a darle que sí. Me la deja así con ese formato. Voy a darle otra vez, insertar tabla. Voy a poner. Aquí ya me cambió los formatos. Por ejemplo, estos oscuros. Me ha dejado, me está dejando cambiar estilo. O sea, por lo menos se ven. Pero voy a copiar esto, lo voy a pegar nada más con valores. Hay que acomodar. Si no, tenemos una opción aquí en la pestaña Inicio. Está esta opción que dice borrar formatos. Y ahí pues me ha borrado los formatos. Vamos a ver si ahora sí me aplicó los estilos. Ya me los está aplicando normal. Los estilos que ustedes pueden seleccionar. Esto básicamente son las tablas. No tienen como mucho. O sea, sí hay como muchas ventajas, ¿verdad? Por ejemplo, usted ya no tiene que preocuparse en estarle dando formato como lo hicimos aquí, porque automáticamente ustedes tienen ya los estilos disponibles, los estilos de tabla. Ese es uno de las ventajas que podemos tener. Ya ven ustedes que si quieren agregar más información, pues ya ven cómo se comporta también, ¿verdad? Yo aquí agregué más información. Y adoptó el estilo de tabla, se adoptó. No así, no sucedió lo mismo aquí, ¿verdad? Adoptó el estilo de tabla. Esas son otras de las ventajas que hay facilidad para agregar nueva información. Ya ven ustedes que está la fila de totales, que tiene una gran ventaja porque no solo nos calcula una suma, sino que también hay otras funciones que se pueden aplicar, ¿verdad? Hemos visto entonces algunas opciones. Hay otra sesión en la que vamos a seguir hablando de este tema, si ya se dieron cuenta, el miércoles vamos a seguir hablando de este tema, en el que espero ampliarles un poco más, ¿verdad? Un poco más de las ventajas que tenemos al utilizar este tipo de tablas. No sé si tengan ustedes alguna otra participación. No, pues no hay problema, nos podemos quedar hasta acá, pues faltan solamente segundos para que se termine. Esta semana es el examen final, Rosa. Si ustedes pueden adelantar a hacer el examen final y no esperar hasta el jueves, sería bueno. Es buenísimo que mejor ustedes adelanten. Pero sí tenemos ya el examen final. Plantéense máximo miércoles.
miércoles a hacer el examen, máximo miércoles. Para que ya el jueves, excelente Álvaro, felicidades. Para que ya el jueves lo único que les quede como requisito es conectarse a la última clase, ya que sea lo último, ¿verdad? Ya ustedes el jueves a las 9 de la noche ya han terminado con todo y muy probablemente ya tengan hasta su diploma. Excelente. Muy bien, vamos a quedarnos hasta acá. Yo les espero mañana en una nueva sesión, en un nuevo tema. Así que, pues, mañana a las 8 de la noche. Muchas gracias y que tengan feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Muchas gracias. Un gusto. Buenas noches.